Hola, buenas amigos, si queréis apoyarme en la tienda de Epic Games como apoyo a un creador, solo tenéis que venir aquí a la tienda, darle apoyo a un creador, poner mi código y os estaré siempre eternamente agradecidos, amigos. Muchas gracias. Hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, soy Chris Day. Bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Tierra Media, Sombras de Guerra. Y hoy vamos a continuar con la misión principal. En el último capítulo, si no lo habéis visto, hemos estado haciendo misiones secundarias, derrotando a muchos comandantes, cogiendo bastante loot en base de espadas, armadura, ¿vale? Nos hemos cogido bastantes cosas. Y nada, tenemos la misión principal, que tenemos que ir aquí, ¿vale? Vamos a marcarla. Y como veis, me han salido más misiones secundarias, pero bueno, eso ya lo iría haciendo yo. Y nada, tenemos que ir hacia el lugar. ¿Cómo tomar Mordor mientras mantenga a Gondor a salvo? Vale, pues vamos hacia la zona. Vale, vamos por aquí. Madre mía, cuánto enemigo hay aquí. Creo que estamos aquí, vamos a coger un gusano porque hay muchos capitanes. Que no sé aún quiénes son, a ver. Mira, aquí donde estamos hay uno cerquita. Vale, pero este no, lo quiero borrar yo. Vale, señor de la guerra. Vale, sube para arriba. Vale, vamos por aquí. Y nos vamos. Y ahora marcaré el objetivo porque se ha ido el objetivo otra vez. Vale. Dame un segundo, por favor. Vale, por aquí. Vale. Vale, está por allí. Arriba. Vale. Madre mía, qué viaje nos han dado. Yo conozco esto. Luché aquí hace años. La sombra del pasado. Descubre el antiguo almacén de Celebrión y explora los recuerdos de sus pasados. Enfrentamientos con Sauron. Recompensa habilidad, ira élfica. Vale, nos darían un punto de habilidad. Vale. Encuentra los antiguos túmulos. Encuentra los túmulos. Vale, nos lo marca en amarillo. Pues realmente no sé cómo llegar allí. Por bajo será. Ah, vale, puede ser por bajo. El único lugar de Mordor a salvo de Sauron. Estaba yendo por arriba. Cosas. Son la prueba de que el poder del Señor Oscuro no supera este límite. Vale, es una cueva. Vale, por aquí. En otro tiempo mi ejército marchó sobre Mordor. Enterramos a nuestros muertos en túmulos como este. Los mejores guerreros se conservan aquí, protegidos por una magia poderosa. Y utilizamos todas nuestras artes para traer las virtudes élficas a nuestro lado. Y teníais el anillo único. Sí. Y con él yo forjé un ejército. Y además lideré el ataque contra Sauron. Vale, uy. Habilidad desbloqueada. Ira élfica. Mantén enemigos para ganar ira. Cuando la ira esté llena, pulsa esto para desarrollar la ira. Durante la ira élfica, pulsa repetidamente X para matar a soldados, orcos, rápidamente, mantén X. Vale. Madre mía, lo que hay aquí, ¿no? Cuando Sauron reveló su traición, me rebelé contra él. Me negaba la ira y quería castigar su deslealtad. Vale, tengo que cargar la barra. Ahora
sé hasta cuándo, hasta dónde hay que llenarla, pero bueno. Vale, ya queda poco para llenarla. Que me dan. Vale, ya desbloquea la ira. Uf, qué pasada. Vale. Está muy chulo el ataque ese, ¿eh? Mira, ira como se lo va cargando. Sauron. Se le cayó el anillo. Si no, lo hubiera derrotado. El nuevo anillo, nuestro anillo, no está corrompido por su sombra. Es perfecto. Vale. O sea, tenía mucho poder Celebrión, ¿eh? Mucho, mucho poder. Vale, ¿y ahora qué? Misión cumplida. Libera el poder del anillo, derrota... Vale. Y hemos conseguido un punto. La sombra del pasado. Revive la historia de la primera guerra de Mordor entre Celebrior y el Señor Oscuro completando las misiones de sombra del pasado. Al completar todas las misiones obtienes la runa del Señor de la Luz. Y antes le llamaba runas y eran gemas. Si las completas a la perfección, recibes el martillo del Señor de la Luz. Hemos perdido el anillo, pero podemos asegurar el Palantir. Entonces vamos al gran salón. Idril está allí y quizá pueda ayudarnos. Vale, ¿hacia dónde hay que ir? A ver, desbloquear primera habilidad. Tenemos un punto de vida. A ver, ¿qué podemos coger? Canción arácnida. Detona una hoguera y provoca que unas arañas invadan la zona. A ver, en el espectro. Las dagas lanzadas pueden ancestrar golpes críticos. Desata una potente explosión usando X y A. Bueno, este no está mal. Pues nada, lo utilizamos. Vale. Y a ver qué más tenemos por aquí. Esta puerta está cerrada por una inscripción de Hildin. Busca la región, los Hildin que faltan, regresa con ellos y restaura el antiguo poema. Yo creo que los tenemos todos ya. Usa el Hildin recuperado para restaurar el poema, leer la inscripción, se abrirá la puerta y revelará las reliquias ocultas. Vale. A ver. En la tierra de Mordor, se extienden las... sombras. Hacemos nuestras banderas en medio de la penumbras. Nada, era cambiado una por otra. Vale, ya abrimos la puerta. En la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras, alzamos nuestras banderas en medio de las penumbras. Nuestro ritmo es rápido, nuestro semblante desconfiado. Pues ¿quién en este mundo desesperado osa resistirse a las puras llamas de la oscuridad y se condena a la desesperanza y la maldad? Nos han dado este que es legendario, pero tiene lo mismo. Pero no lo vamos a equipar. ¿Y esto qué es? Coleccionables. A ver. Vale. Tribo oscura. ¿Y esto qué es? Bonificación de conjuntos. Uf, hay muchísimas cosas, ¿eh? Hay muchísimas cosas para hacer, la verdad. Vale. Pues ya tenemos armadura nueva. Vale, y a ver, esto es lo que nos ha desbloqueado antes. Vamos a mirar lo que es. Vale,
esta ya la tenemos, esta no nos... Ver inventario. Espada. ¿Se puede mejorar? Aquí tengo muchas que podemos vender. Y para mejorarla... Ah, mejorar cuesta 20, 25. Vale. Pero yo le doy a mejorar. Vale, insertar gema. Mejorar. Vale, no se puede mejorar en estos momentos. O no sé cómo se hace. Vale. No, quiero salir para afuera. Vámonos para afuera. Vamos a marcar. A ver dónde tenemos la misión. Uf, madre mía, si hay cosas nuevas ahora. Establecer punto de paso. Vale, pues tenemos misiones aquí nuevas. Y la misión principal la tenemos aquí. La piedra vidente. Esto no sé muy bien qué es. Establecer punto de paso. Vamos a acercarnos ahí a ver qué es. Hacer un viaje rápido. Y a ver qué es. No lo vamos a poder hacer porque está bloqueado. Pero por verlo. Vale. Me marcaba por aquí, ¿no? Vale. Es lo del medio, pero está bloqueado. Vale, pues supongo que habrá que ir con la misión principal. Así que la misión principal la tenemos aquí. Puntos, a veces punto de paso. No. Viaje rápido. Y nos vamos a la misión principal. Vale, no quiero entrar. No quiero entrar. Quiero salir. Vale, vamos a salir fuera de la cueva. Vale, vamos a marcarla. A ver, yo lo que quiero marcar. Esto. En el gran salón están los tesoros de Minas City. Lo único que importa es el Palantir. Mira, tenemos una espada. Ahí arriba hay una espada de uno que matamos. Por aquí no podemos subir, ¿no? Así. Vale, nos dejamos una espada por aquí que no lo sabía. Ya que estamos aquí, la vamos a coger, si nos aparece. Sí, mira, está ahí. No sé qué nivel será. Yo os digo que me dejé, seguramente me dejaré cosas cuando matemos comandantes a nivel 4. Nada. Vale, pues vamos hacia la zona de la misión principal. Vale, vamos por aquí, sube. ¿Por qué no puedo subir? A ver. Vale, por aquí sí que me deja. Vale, subimos. Deberíamos investigar el gran salón y poner a salvo el Palantir. Vale, pues vamos a ver el gran salón. Vale, 300 pies. Vale. Se me pasará. Le he estado dando mi ración de comida a mi esposa. Vale, que están arriba. Vale. Ah, no, hay que entrar por aquí. Vale. Ya lo he pillado. Vale, sube, sube por aquí. Sube por aquí. Necesitamos que todas las flechas sigan su rumbo. Vale, aquí estamos. La piedra viviente. Minas Sicil está bajo asedio. Encuentra el Palantir antes de que caiga. Pues vamos para allá.
No hay tiempo. Solo nos llevaremos lo más valioso. Lo llevaremos todo. Idril, tenemos que hacer sacrificios. No pienso sacrificar nuestro pasado por miedo. ¡Alto ahí! ¿Quién eres tú? Varanor, este es el Montaraz del que te hablaba antes. Has derramado mucha sangre por Minas Ithil. Y no sabemos ni tu nombre. Talion. Gondor te da las gracias, Talion. Pero necesitamos a todos los guerreros en el portón. No, los Uruks buscan el Palantir y no se detendrán hasta que lo encuentren. ¿Dónde está? Mi padre lo ha escondido. No hay nada a salvo, por muy escondido que esté. Arrasarán la ciudad con tal de encontrarlo. Sé que son tiempos desesperados. Pero no nos rendiremos y no caeremos. No podemos. Pues nada, vamos para allá. ¡A cubierto! ¡Al portón! Debo defender el portón. No vayas, dijo tu padre que no fueras. No ha hecho caso. Defiende el portón. No dejaré que caiga esta ciudad. Entonces hay que conseguir el Palantir. Es la única forma. Vale, hay que ir esquivando las zonas rojas. Vale, potencia. Los ataques certeros proporcionan potencia. Ejecución, consumir, tiro, potente y luz eléctrica. Son ataques potentes. Si te golpean, no fallas, perderás la potencia. ¡Que pase, ¿vale? ninguno! ¡Yo te cubro el flanco! ¡Y yo a ti el tuyo! Vale. ¡No descansaremos sin llegar la piedra ni dentro! Eso era solo el principio. Habrá más. Tenemos que averiguar a qué nos enfrentamos. ¡Por aquí! Sigue ahí. Pues nada, vamos a seguirla. Podremos ver toda la ciudad baja cuando lleguemos allí. Por aquí. Ya no queda mucho. Me la he comido. Uf, madre mía, la calle aquí liada. La ciudad no aguantará más. Me ocuparé de las bestias de asedio. Varanor y yo podemos encargarnos. Talion, debemos apropiarnos de una bestia de asedio. Eso podría ser interesante. Vale, está quebrantada. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, corre, 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 corre. Sube, 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 sube. 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 Si disparamos esos explosivos, someteremos a la bestia. Que ya no está. Vale, haz daño a la bestia para quebrantar. Vale, montate en la bestia. Vale, nos subimos. Vamos a ver qué hace esta cosa. Madre mía, todo lo que viene ahí por ahí. Vienen. Vale, dispara esto así. Madre mía, vienen muchísimos. ¡Vamos, gusanos! Otra bestia de asedio al alcance. ¡Destrúyela! Vale, le he mordado. Vale, destruida. Madre mía, todo lo que hay ahí. Destruye la bestia de asedio, pero ya no hay más, ¿no?
bestia de asedio al enemigo. Lástima que no podamos llevárnosla. Es vale, desmontamos. Una pena, pero vamos con ella. Vale, llega hasta la siguiente bestia. Vale. Habilidad bloqueada sombras pulsada mientras saltas para dar un salto doble. Uff, esto mola un montón. Supongo que sale desde las alturas, ¿no? Vale, quiero esquivar a la otra bestia, aunque está lejos. Vale. Si Minas Sithil cae, entonces será solo cuestión de tiempo que encuentren el Palantir. Estaba pensando en Gondor. Vale, vamos, sube, sube. Vamos, sube, vamos hacia la bestia. Vale, la tenemos ahí. Vale, ahora hay que pegarle en la parte de atrás. A ver. Vale, incapacitada. Vale. Y nos subimos. Más enemigos. Esas hordas son interminables. Los ejércitos de Sauron han crecido demasiado. No es posible una victoria convencional contra él. Vale, debemos asegurar el Palantir. Hay que matar a las bestias. ¿Cómo es posible? Vale. Y ahí tenemos otra. Vale. No le hemos dado. Vamos a ver si esta le damos. Vale, ahora sí. Vale, hay que destruir a los enemigos. 80. Vale, y destruimos la bestia de asedio. No vamos a descansar. Es una pena, pero... hemos rechazado por ahora. Seguramente vendrá otro ataque. Deberíamos volver a la ciudad alta a buscar a Idril y a los demás. Vale. Las reliquias, ¿no? No tienen suficiente con destruirnos. También quieren borrar nuestra historia. Al menos no tienen la piedra vidente. Las puertas resisten. Estas reliquias eran mi vida. Mi padre tenía razón. Salvemos lo que podamos y huyamos. Tienes un arma de muchísimo valor. La piedra vidente te permite observar al enemigo. Úsala. Es muy peligroso. El Palantir envenena a los hombres. Nadie resiste a su influjo. Yo sí. Muchos antes pensaron lo mismo. Si me equivoco, fracasaré como ellos. Pero si estoy en lo cierto, ganaremos esta guerra. Buscaré a mi padre. Y hablaré con él. Pues sí. Te hará cumplir tu juramento, Montaraz. Y nosotros no juramos en vano. A ver qué nos dicen ahora. La piedra evidente, misión cumplida. Vale, alcanza la bestia de asedio. 500. A ver, Palantir, ver entrada. Palantir. Artefactos de la primera edad. Un Palantir es un arma peligrosa. Saruman, Gandalf, ¿por qué? Porque hemos de tener que usar los Saruman, ¿vale? Azkar. Son objetos, digamos al 71%. Madre mía, si hay cosas aquí. Araña. Cultura orca. O sea, madre mía, aquí muchísimas cosas. Pero muchísimas cosas. Recuerdos de ella la araña. Tienes mucha confianza en ella. Hay muchísimas cosas, ¿eh?
Uy, tenemos otra vez artefactos perdidos. Madre mía, si hay artefactos perdidos en el siguiente vídeo, en el siguiente capítulo, empezaremos a desbloquearlos, a recoger artefactos, porque hay muchísimos, no sé cuánta cantidad hay, pero es una pasada los que hay. Viaje rápido, mira, vamos a ir aquí, acabamos con ese capitán y cogeremos el primer artefacto. Dale tiempo. Mientras, debemos volver con ella a la araña. Necesito más respuestas. La verdad es que los hombres construyen. Mira, por aquí no había nada más, ¿no? Vale, estábamos entonces en esta zona. Vamos a marcar... punto de acceso rápido. Recupera todos los artefactos de la ubicación para preservar la historia con bandera. Recupera esta en esta región. 0 de 11, vale, son 11. Como veis, ahora se los cogemos más rápido. Vale, a ver dónde está. Es este de aquí. El que tenemos cerca. Muzu, el amistoso. Vale, torpe, blanco, fácil, vale. Lo de siempre. Vale. Que se peguen con el bicho ellos. Vale, están dando la señal de alarma. Vale, de las lanzas. Estos tiran lanzas, tiran hachas. Vale, aquí tenemos moneditas. Te voy a despellejar. ¿Te gusta? Vale. A ver si puedo cogerle algo de vida. Vale, perfecto. Vale, lo tenemos ahí arriba, lo que es el... el artefacto. Vale. Vale. Mira, ahí nos han dejado una gema. Es el montador. Vale. A ver si nos cargamos al de la lanza aquel. Vale, 50 monedas más, que me quemo.
pues si las coge. Vale. ¿Qué ha pasado? Vale, por aquí he visto una gema antes, ¿no? Aquí está. Vale, a ver si las gemas verdes, ¿cuántas tenemos ya? Vale, tenemos 3. Vale, vamos a forjarla. A ver, no. Quiero ponerla. Vale, 2 de 3. Y aquí tenemos 5. Vale. Vale, y lo tengo aquí arriba, ¿no? No, aquí arriba no, en el otro lado. Porque sois muy pesados. Vale, a ver si nos deja cogerlo. Artefactos con gondorianos. Puedes encontrar todo Mordor, artefactos saqueados con el gran salón de la Mina City. Encuentra todos los para desbloquear la mejora del prospecto. Vale, 1. Cada ciudad de Gondor administra su propia justicia, excepto en los casos más importantes. Y al menos en mi tiempo siempre resolvíamos las cuestiones legales en Mina City. De pequeña recuerdo a mi padre siempre ocupado en disputas mercantiles y otros asuntos legales. Entonces llegaron los orcos y la justicia dejó paso a la supervivencia. Vale. No sé lo que es. No sé si es una especie de arma o no sé. No sé lo que es. Pero bueno, ya tenemos el primero, que era lo que nos interesaba. Un martillo. Vale, esto ya lo hemos visto. Símbolo, un martillo, es un martillo. ¿Qué es la justicia? Sino un martillo que golpea al clavo orgulloso. Buscadlo, debe estar aquí. Vamos, para abajo. Vale, ya me han dejado coger la moneda por lo menos. Y si nos metemos... Vale. Tenemos que ir ahora, a ver, ¿qué hay más por aquí? Aquí nos queda un capitán, vamos a marcarlo, el nivel 3. Y a ver si podemos terminar con él. Vale, lo tenemos ahí. Musu. Mortalmente bonito, no sé, ¡escúchame bien! ¡No tenemos por qué luchar! ¿Y si parlamentamos? ¿Eh? Depón las armas y hablemos de esto como amigos. ¿No? ¿Por qué no? ¿No podemos ser amigos? No podemos ser amigos. ¿Eso qué es? ¡Pagarás por esto! ¡La próxima vez te mataré, basura! ¡Las arañas se me meten por los calzones! ¡Cubridme, muchachos! ¡A por el tarco! No le pegas a este y ves a por el otro, que es lo que queremos, lo que nos interesa, que no se retire. ¡Este es tu fin! ¡Ojo con bajar la guardia! ¡Todos a por la aparición! ¡Frenad! Vale, pues nada. Aquí está y a ver qué nos suelta. Es nivel 3, no creo que nos suelte nada bueno. Vale. Nos ha soltado una capa, a ver. Capa nivel 9. Vale, pero es como la... como la que tenemos, ¿no? No, es nivel 8 la que nos ha dado. Una vez parecida. Vale. ¡Todos juntos! ¡No me cogerás con vida! Ya que nos ha venido el gusano, pues lo aprovechamos. Salen nuevos, ¿eh? Vale. Ronk el imprudente. ¡Maldito fiel rosa! ¡Para! ¡Lo tengo! Vale, vámonos de aquí. Le estoy pegando a este por esto, porque nos va a soltar
una runa roja. Está en la muralla. Todos a él. Vale, este nos soltará supongo más monedas. Madre mía, ¿cómo te ves todo lo que hay aquí? Mirar todo lo que hay ahí. Vale, ya vienen ayudantes por lo menos. Aunque no, ya os digo yo que tampoco es que nos ayuden mucho. Pero bueno, si nos van quitando alguno. Vámonos de aquí, que nos hemos quedado aquí enganchados y nos están reventando. Dame vida. Madre mía, madre mía. Aquí hay muchos, Fuera, dejarme en paz. Sube para arriba. Está encima de nosotros. Buscando, debe estar aquí. Mirad todo lo que hay ahí. Vale, va. Para que se queden un poco quemaditos. Vale. No. Madre mía, pero este qué pasa, que siempre se está cogiendo. Tú dame vida antes de irte. Y aquí va un enemigo. Vale, flechas. Y a ver, ¿qué misiones tenemos más? Vale, aquí tenemos otro recuerdo. Vamos a ir a por él. Para terminar este vídeo, no sé si podré seguir por aquí. Por aquí no. Vale, vamos por aquí arriba. Hola, gusano. Vale. Este está... Es el de la misión. Vamos a ver, trofeador. Juga, trofeador. No, 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 no quiero marcarlo, no quiero marcarlo. Y lo que yo quería era esto de aquí. Vale. Vamos para allá. 500 pies. Anoche murió otro capitán y no oigo que nadie quiera ocupar su puesto. Eso es por la aparición. Cuando llegas a capitán, deberían darte una diana para ponértela en la espalda. Vale, unas poquitas moneditas. Encontraré a quien ha hecho ese ruido y le cerraré la boca. Pues nada, ya te la cierro yo a ti. Vale, nos queda uno por aquí. Cuando sea, señor, me aseguraré de que haya guerra y tormentos. Cuando sea, señor, pues no creo que vaya a llegar a señor. Vale. Y por aquí nos marca. Vale. Está ahí el recuerdo. Tenemos ahí cuatro. Eres un inútil. Lo
vamos a acabar con estos. Vale, vamos a acabar con estos tres. Vale, ya, martillazo pega esto. Vale. Vale, pues aquí tenemos el segundo artefacto. Gondor se ha enfrentado con anterioridad al Rey Brujo, que desde entonces busca vengarse de Minas Ithil. Esta moneda ilustra al vencedor, Earnur, último rey de Gondor. Hace generaciones, Earnur lideró un ejército que expulsó al Rey Brujo de vuelta a Angmar. Pero la victoria se tornó estéril cuando nuestro rey se volvió orgulloso. El Rey Brujo lo desafió en combate singular, y Earnur partió de Minas Tirith al este para no volver. Para vencer un mal así, se requiere una nación entera, no un solo hombre. Pues nada, pues ya tenemos el segundo. Vale. Earnur. Earnur. Vale, pues toda esta zona ya la tenemos limpita. Y tendríamos otro artefacto aquí. Vale, pero como llevamos ya bastante tiempo con este vídeo, mirad las cosas que hay para hacer, o sea, esto es una bestialidad. Y encima, ahora la misión rápida la tenemos en este sitio. Vale, que tendremos más torres para desbloquear. Muchísimas cosas, o sea, es una pasada lo que se puede hacer. Pero como veis, bueno, tenemos un montón de artefactos. Quiero acabar primero lo que es toda esta zona de Minas Ithil e intentar... Sé que van a salir más capitanes, así que los capitanes iremos acabando si nos encontramos alguno con ellos. Pero el tema de las misiones secundarias, artefactos y todo esto lo haremos en el siguiente vídeo. Nos quitaremos todas las misiones que podamos de aquí y ya pasaremos al siguiente parte del mapa. Todo esto que está bloqueado, no sé lo que habrá que hacer para desbloquearlo. Supongo que habrá que encontrar los artefactos, misiones. Así que lo iremos haciendo, amigos. Y nada, como os digo, si os está gustando el vídeo, dale un buen like, compartirlo. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Acuérdate de activar la campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo, amigos. Chao, chao.